Entre los seres vivos que tienen el sentido del olfato más sensible y desarrollado encontramos al oso grizzly, que puede detectar su alimento a 30 kilómetros de distancia. El gusano de seda macho, insecto con el mejor olfato, que puede percibir las feromonas de la hembra a no menos de 8 kilómetros. Y el perro, quien tiene aproximadamente 50 veces más receptores olfativos que la nariz del ser humano. Un hombre o una mujer tiene 50 millones de células olfativas, pero el perro alcanza las 200 a 300 millones. He ahí la gran capacidad de la nariz canina. Es por esa gran aptitud que los perros de la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino de la Subdirección General de Informática Antinarcótica prepara a guías caninos y perros rastreadores de droga, también conocidos como K9, quienes quedan preparados para asistir en operaciones de rescate o combate al narcotráfico. La escuela fue fundada el 23 de junio de 1998 y forma, con el apoyo de Estados Unidos y otros países de la región, a canes guatemaltecos y centroamericanos. Para el apoyo de las policías uniformadas de Centroamérica en el tema de formación, capacitación, especialización y perfeccionamiento de binomios caninos, tanto como guías, manejadores de canes, así como también instructores. Estos perros son llamados K9, por sus siglas en inglés, dada la pronunciación conjunta con la letra K y el número 9 en inglés, los cuales resulta en el sonido canine, similar a canino. La escuela desde el 2002 adiestra, entrena y especializa a perros K9 en detección de drogas, papel moneda, celulares móviles, armas y artefactos explosivos. Además, países como Argentina, Panamá, Bolivia, El Salvador, República Dominicana y Colombia, entre otros países, han venido a capacitar a sus canes en labores antinarcóticas. Dependiendo de los estímulos de los canes, pero nuestra capacitación ha oscilado entre dos meses y medio, tres meses. La importancia de crear un vínculo entre el perro y el agente policial debe ser efectiva, ya que ambos tienen que integrarse como un solo equipo, como un binomio canino. Esta unión consiste en que ambos agentes deben hacer efectiva la búsqueda y localización de droga en cualquier ambiente donde se haga el operativo, teniendo la certeza y efectividad de un acercamiento total. Es por ello que durante 3 meses el canino y el guía se especializan y se entrenan. El agente canino tiene estrictos cuidados como la destreza del can en áreas verdes, socialización en diferentes ambientes, cuidados veterinarios y limpieza de la perrera. El instructor Flores Godoy nos habla sobre los suplementos alimenticios que les ofrecen. Y tenemos también el suplemento alimenticio que son vitaminas. Le agregamos una o dos de vitaminas y tenemos este otro suplemento que es para el darle mayor brillo al pelaje del cámara. Y nos aventuramos a socializar con el agente canino, ya que según Godoy es una forma de desestresar y ejercitar al K9, pues nadar es una de las cualidades de este. Para ello nada más agradable que las aguas de la Laguna del Pino Barberena Santa Rosa. Los K9 incursionan en diferentes operativos policiales, entre ellos allanamientos para la desarticulación de estructuras de narcotraficantes, identificación de celulares móviles en los centros de privación de libertad y la detección de dinero ilícito en aduanas y aeropuertos del país. Pero ¿en realidad los perros son adictos a alguna droga o solo detectan olores ilícitos? El perro anda trabajando, pero él lo que quiere es jugar, buscar su premio en su juguete. En ningún momento se les administra a ellos droga o como la mayoría de la gente piensa, ¿verdad? Es simplemente que el perro le tiene que gustar jugar con pelotas. Ahora ya sabemos que los perros no son adictos a las drogas y que solo buscan su pelota para jugar. Además, es importante saber que las razas más aptas para este tipo de trabajo son el pastor alemán, el pastor belga, labrador y golden perdiguero y el pastor holandés. Actualmente, en Guatemala hay 44 agentes caninos en los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, todos al servicio de la seguridad de la población. Desde su fundación, la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino de la Subdirección General de Informática Antinarcótica brinda honras fúnebres a los K9 que han muerto en su servicio y por vejez.
En el año 2016, las cifras de droga localizada e incautada reflejan la calidad y efectividad de estos canes. De marihuana se incautaron 78 kilogramos, 6.730 de cocaína, 140.5 de heroína y $5.690.000 y $1.499.000. En lo que va del 2017, lo arrebatado a los delincuentes con la ayuda de estos perros asciende a los 79 kilogramos de marihuana, 6.726 de cocaína, 5 kilogramos de heroína y $2.343.995, además $1.499.600. Por todo lo anterior, los K9 y su guía, segundo a segundo, están prestos y al servicio del país, especialmente contra la narcoactividad en la región. Así, no existe un solo escondite en el cual los agentes caninos no puedan localizar su objetivo. Para DCATV informó Noé Pérez.